están mis bellos? Bienvenidos una vez más a este su canal Norma Chic. Me presento con ustedes, mi nombre es Norma Castillo y en esta ocasión les traigo el unboxing de la campaña número 20 de Avon. Y bueno, ustedes pueden ver los catálogos de esta campaña. Y bueno, es una caja pequeña, como pueden ver, no es muy grande, no son muchas cosas, solamente algunas cositas, no fue mucho. Y les voy a mostrar lo que viene por fuera de caja, que viene un edredón. Ese edredón se me hizo muy muy bonito, me lo estuvieron pidiendo y tengo permiso de mostrárselos. Bueno, vamos a comenzar. La cajita pues ya la tengo abierta, déjenme les muestro lo que viene por fuera de caja. El edredón que les comento que viene se llama edredón con borrega y es el Irlanda. Bueno, pueden ver ustedes, es en tono verde, creo que había dos. Aquí les voy a dejar la imagen de esos edredones y este me lo estuvieron pidiendo a cuotas, a campañas. Déjenme lo saco de su bolsita. Bueno, así es como viene, ustedes pueden ver, es en tono verde, pero de esta parte es de tela, es una tela pues típica de los edredones de Avon, pueden ver ustedes, no es tampoco ni tan gruesa, es así una tela pues suavecita, no es ni tan dura. Me gusta la tela de este edredón y bueno, aquí pueden ver, es así como de borreguita de este lado en tono azul. Bueno, aquí les, como les comenté, les dejaré la imagen de los dos tonos que había de edredón. Creo que era uno, no estoy segura si de esta parte era color mostaza. Bueno, aquí les dejo la imagen y bueno, la verdad sí se me hace muy calientito esta parte de este edredón. Se me hace muy bonito, como les comento, me lo estuvieron pidiendo pues a cuotas y bueno, se los quería mostrar. Me gusta mucho mostrarles todo lo que viene en edredón, así que tenga yo permiso de mostrarlo. Es un tono verde, un verde claro. Bueno, aquí está y les dejaré la imagen de este pedido. La caja abierta y como les comenté, pues no eran muchas cosas, pero yo estaba esperando lo que es la nueva fragancia de las Rare. Bueno, ahorita se los voy a estar mostrando. Y bueno, vienen estas tazas que ya se las he compartido. Creo que ya les había pedido, en la campaña pasada les había pedido tacitas de esas, pero de la diseño de vaquitas, que están muy lindas. Y en esta ocasión pues vienen estas, esta que es de pajaritos. Pueden ver, ahí están muy bonitas estas tazas, muy resistentes y aguantan muy bien lo caliente y lo frío. Y bueno, esta ya la había sacado porque esta me la pidió mi mamá y tengo permiso de sacarla para mostrárselas. Y bueno, así ustedes la pueden ver, es un tamaño muy grande y este viene en diseño de maripositas, muy muy linda. Me gusta también esta taza, este diseño, y esta es como transparente, ustedes pueden ver, es transparente. Bueno, aquí está esa tacita y aquí les dejaré el precio. Creo que esta venía a un precio de 38 pesos, ahí vienen muy económicas, no pasan de los 40 pesos. Bueno, aquí está esa tacita y también esta que la tengo para stock, para venta. Este que es un estuche. Sí, es un juego de arte de Star Wars. Bueno, este ya está abierto, ya lo tengo aquí abierto porque lo estábamos viendo. Bueno, este es un encargo que me hizo mi niño y ya lo había abierto para verlo, se desesperó y lo abrió, pero bueno, yo le dije dámelo porque hay que grabar este juego de arte. Y bueno, ustedes pueden ver del Star Wars. Y bueno, viene así con este diseño y déjenme lo abro para que ustedes lo vean. Pueden ver todo lo que trae, a mí se me hacen muy bonitos estos juegos de arte, pues entretienen los niños, trae de todos los colores, crayolas, pueden ver los marcadores, está muy lindo, la verdad se me hace muy bonito como para regalitos, están muy bonitos estos juegos de arte. Y bueno, aquí les dejo la imagen o el precio de este juego de arte. Y viene también estos que son, es un anillo para celular, están muy bonitos, son de Minnie Mouse, pueden ver. También estos son dos porque este me lo estuvo pidiendo mi hija y bueno, este es mío, este sí lo voy a sacar porque la verdad me gustó mucho cuando lo vi. Déjenmelo, viene así, la verdad se me hace muy bonito. Aquí está para que ustedes le levanten y con este aquí viene la pegatina y bueno, viene así, ustedes lo pueden levantar o lo pueden bajar así, ¿no? Levantarlo, pueden ver ustedes, está muy bonito y pues ya agarrar así el celular. Está muy muy lindo este artículo para celular, me gustó mucho este accesorio. Bueno, aquí está, pueden ver ahí ustedes. Bueno, aquí les dejaré el precio también, está muy lindo, muchas muestras, ustedes pueden ver.
todas las muestras, son 13, son 10 de la fragancia de Dama, esta Rare Onyx, son 10 y también, y son 3 de la fragancia de Caballero de 300 kilómetros, Quantum, después Quantum se llama, aquí está la plateada. Bueno, estas son muestras que me estuvieron mandando totalmente gratis. Bueno, aquí está, y se agradecen mucho, y sobre todo de la nueva fragancia de Dama, ustedes pueden ver ahí. Bueno, aquí las estuve yo contando y son 13 muestritas que me estuvieron mandando. Y también viene lo que son estos labiales, que ya los abrí, miren, pueden ver ustedes, de los Ultramate, pero vienen con el diseño, este diseño tan lindo, igual que la paleta de sombras. Aquí pueden ver ustedes esta colección, miren nada más qué bonitos el diseño, son de la fórmula mate que está en la línea. Aquí pueden ver, déjenmelo abro, aquí pueden ver los tonos de los labiales, son de los Ultramate, como les comento, solo que vienen con este diseño de esta colección. Ay, qué lindo, este cafecito me gustó, creo que no tengo muchos cafés y me pedí este cafecito, y bueno, este no se diga, está precioso. Aquí les voy a estar dejando los nombres de los tonos y bueno, la imagen del precio a lo que viene en el catálogo. Esta paletita de sombras que trae 9, pueden ver la cajita, está muy linda la colección, se llama Red Majesty. Bueno, así como los labiales, traen ese diseño, está muy bonita este diseño de paleta. Y bueno, aquí está, déjenme el muestro, trae su plastiquito protector y miren nada más qué lindas sombras, están muy muy bonitas estas sombras. La verdad se ven más bonitas así aquí en vivo y a todo color. Pero miren nada más qué bonitas. Trae como, trae 5 mates y 4 shimmers. La verdad está muy muy bonita la paleta. Y esta es, aquí les voy a dejar ahí para que ustedes vean cuál es la paleta que yo tengo aquí. Trae esos colores muy lindos, son 9. De hecho me recuerda mucho a las paletas de Huda Beauty, las que son así de 9 sombras. Están muy bonitas y miren nada más esos tonos, muy muy lindos. Bueno, aquí está esta paletita y aquí les voy a estar dejando la imagen. Igual les hago un video de swatches porque les debo los swatches de las sombras de Saison que me llegaron en la campaña pasada de Velcor. Igual les hago video de swatches de paletas y también pues les muestro esta. Bueno, aquí está esta paletita que me gustó y creo que me voy a solicitar la otra. También vienen estos imanes para refrigerador, pero vean nada más, son 10 magnetos desprendibles, pero están bien lindos, miren nada más qué bonitos. Esto me estuvieron pidiendo imanes y yo pedí esos, pero me hubiera gustado pedirme más de este diseño, están muy lindos. Esto de colección de postres, pueden ver ustedes ahí. Pero bueno, son un encargo que me hicieron. Y bueno, también estos de maripositas. Bueno, les voy a estar dejando el precio de cada uno. Y se ven muy lindos, la verdad se me hacen muy bonitos. Sobre todo estos de la colección de postres. Tiene esta fragancia de My Little Pony, pero no me acuerdo haber solicitado, no recuerdo. Voy a estar checando por qué viene este perfumito para niña. Bueno, aquí les voy a estar dejando el precio individual de esta fragancia para niña. También viene este polvo que venía en demo y es el nuevo polvo de color tren. Pueden ver ustedes ahí que se llama Mate Real. Y es un polvo que es a prueba de agua, es lo que nos dice. Déjenme lo saco. Bueno, así es como viene el polvo ahora. Ustedes pueden ver ahí. Y lo estuve pidiendo en tono claro. Y trae su espejito, miren nada más. Bueno, este polvo nos dice que es a prueba de agua. Y déjenme les comento que ya no viene el polvo del estuchito blanco del color tren que me estuvieron pidiendo algunas clientas, ese polvo. Y no viene pues ya en el catálogo, creo que lo descontinuaron porque no viene. Ya van 2 campañas que no sale, o 3. Y bueno, ya viene este en demo. Creo que igual y si ya lo sacaron para meter este polvito. Aunque creo que este cuesta todavía más, tiene un precio más. Tiene un precio más caro este que el otro polvo que estaba. Creo que el otro estaba llegaba a estar hasta 27, 30, 35 pesos. Y creo que este pues sí viene un poquito más caro. Pero pues nos promete que es efecto mate y a prueba de agua. Y bueno, vamos a ver qué tal. Pero mis clientes me están pidiendo el otro polvo. Y yo les dije que venía un polvo nuevo. Y bueno, me dijeron a ver qué tal sale. Igual y que salgan bien los tonos, porque a veces suelen cambiar así los polvos o sacar algo nuevo y ya
no es el mismo tono. Ya a las clientas pues no les gusta, pero esperemos que este polvito sí les agrade. Bueno, aquí está este polvo que es en demo. Pues viene esta fragancia que esperaba con ansia. No saben lo que yo estaba esperando por tener esta fragancia. Es la Rare Onyx. Está muy linda la caja en color negro, se ve muy elegante. Creo que de la colección de las Rare ya hacía falta una fragancia nocturna. Y bueno, aquí está esta que se llama Rare Onyx. Y bueno, la voy a abrir para sacarla. Aquí está la fragancia. Y bueno, viene muy bien protegida esta fragancia. Ustedes pueden ver que trae su cartoncito de protección. Y bueno, aquí está la cajita. Y esta es la fragancia que viene en color negro. La verdad se ve muy, muy linda. Muy bonita. Me gusta cómo se ve. Se va a ver muy bonita con sus hermanitas. Quiero hacerles un videito de colecciones. Y bueno, aquí está la reciente Rare Onyx que viene en demo. Y bueno, aquí nos dice que va a estar saliendo. Va a salir para campaña 20. Bueno, aquí es donde viene el folleto de la campaña 20. Que son esos folletos grandes, como ustedes pueden ver. Es el folleto de cosméticos y perfumería. Y viene así grande. Cada año sacan para el Día de las Madres y también para fin de año sacan este libro tan bonito de ese tamaño grande. A mí me encanta, de hecho los colecciono. Después, si quieren que les muestre pues mi colección de estos libros, la verdad están muy lindos. Y bueno, aquí es donde viene la nueva fragancia de Caballero, como pueden ver ustedes ahí. Yo les estuve dejando fotito aquí en YouTube para mostrarles lo nuevo que venía. Y bueno, viene esta reciente fragancia de 300 kilómetros. Viene para esta campaña 20. Y también aquí viene la nueva Rare Onyx. Aquí viene, déjenme les muestro. Aquí es donde viene el lanzamiento de esta fragancia. Bueno, aquí pueden ver lo que son sus hermanitas. Ahí están todas las fragancias. Y bueno, aquí ya viene la nueva. Y va a salir a un precio de 255 pesos. La verdad, este aroma pues ya lo percibí en lo que es su probador. Me gustó mucho. Vamos a ver qué tal su desempeño. Pero es una fragancia que es nocturna. Bueno, aquí está la nueva fragancia. Y bueno, ya la voy a estar yo utilizando. A mí me gusta mucho pedir todos los demos para conocer las fragancias. Y bueno, aquí está, está muy linda la verdad. Y esto ya es todo lo que viene en esta cajita. Como ustedes pueden ver, pues ya solamente vienen los catálogos. Y en esta ocasión pues me mandaron solamente uno, al igual del hogar. Aquí está el de hogar. E igual se los voy a estar mostrando en algún videito. Bueno, aquí están. Y lo que es el Avon Contigo, por supuesto. También aquí les dejé, en YouTube les dejé también una foto de otra fragancia nueva que viene. Es esta, que ustedes pueden ver aquí. Esta Secret Fantasy Stories, si se llama así. Aquí es donde nos dicen Secret Fantasy Stories. Ahí está. Viene con su crema, que eso también pues es nueva fragancia. Como pueden ver, pues Avon está lanzando fragancias nuevas. Vienen también nuevas fragancias para el 2023, que también se las dejé ahí en fotito en YouTube, para que ustedes vean los adelantos de lo que vienen de fragancias. Y bueno, ya es todo lo que viene. Algunos flyers de promociones, que eso igual se los hago en otro video para no hacer largo este. Bueno, es todo lo que viene en este pedido. Esto sería todo por esta ocasión. Espero les haya gustado este video de unboxing. Y bueno, ya les quería compartir lo que es esta nueva fragancia y algunas cosas que habían llegado. Déjenme ahí en los comentarios qué es lo que les parecen esos productos, si les gustan. Bueno, sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse, picarle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. Bendiciones para todos.